Damas y caballeros, bienvenidos. Esto es a Los Golpes desde casa. Hoy tenemos la ocasión de contar con uno de los mejores managers mexicanos que existen en la actualidad, el hombre que lleva la carrera de dos campeones mundiales mexicanos, como lo son Juan Francisco Gallito Estrada y como lo es también Berchel. Saludo con mucho gusto a José Alfredo Caballero. José Alfredo, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido a Los Golpes. Muchas gracias. Sí, aquí estamos bien. Ahorita ya nos tocó descanso, ya terminamos la jornada de entrenamiento. Gracias por la entrevista. No, al contrario, un placer tenerte con nosotros, sobre todo por lo que significan estos dos boxeadores, tanto Miguel Berchel como el Gallito Estrada. Empecemos por el Gallito Estrada. ¿Cuáles son los planes actuales que tiene el campeón de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, también campeón reconocido por The Ring? La pelea con una segunda pelea de revancha para el príncipe Carlos Cuadras, ¿está ya confirmada, José Alfredo? Sí, ya la confirmaron. De hecho, nos hicieron unos cambios de planes. Ahora ya está el 23 de octubre. Lo bueno que nosotros pensamos que iba a pelear hasta noviembre, diciembre, pero lo bueno que ya estamos entrenando desde Hermosillo, Sonora. Ya tenemos exactamente un mes aquí en Jiquipico, Estado de México, aquí en la altura, y pues ya ahorita prácticamente ya lleva cerrando sus sparring, y ahorita ya empezamos a hacer 10, 12 rondas de sparring y ahorita ya vamos de bajada, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Y qué significa esta pelea para el Gallito? Realmente, ¿cuál es el mayor peligro que representa Cuadras, que es un boxeador también con mucha experiencia? Pues más que nada yo lo veo así. Cuadras prácticamente no tiene nada que perder, va a ir por todo. Uh-huh. Juan Francisco, pues, tiene un año sin pelear y yo creo que pues tenemos que ponernos vivos ahí porque Cuadras ha tenido buenas peleas, fue campeón del mundo y va a ser una buena pelea. La primera estuvo pareja, no necesariamente no fue algo muy, muy extenso, excepto la caída que le dio Juan Francisco, pero yo creo que va a ser una buena pelea. El plan, José Alfredo, que hay, el plan que hay después de Cuadras, ¿se habla ya en el mundo del boxeo de la posibilidad de un nuevo combate contra el Chocolatito González, el boxeador nicaragüense que también ha regresado con victorias? ¿Ese es el plan que tienen ustedes con el Gallito? Sí, de hecho sí, pues más que nada es una pelea de orgullo de hace muchos años que se ha estado buscando, pero por cosas de tal vez del destino, no sé, no se ha podido lograr o concretar también por falta de la bolsa, ¿no? Que eso sí es un factor demasiado importante en la pelea. Pues lo que he escuchado yo que Juan Francisco dicen que si no le pagan lo que quiere, no él no va a volver a pelear con él y que puede pelear con cualquier otro, ¿no? Claro. Hoy en día, comparando todos lo que tiene que hacer el Gallito Estrada, lo que tiene a su alrededor, tiene a Román González, que ya reconocido como, a partir de febrero, como el campeón, el supercampeón de la WBA. Está Joshua Franco, que es el campeón regular también para la Asociación Mundial de Boxeo. Está un boxeador filipino, Jerwin Ancajas, que es el monarca de la Federación Internacional de Boxeo hace ya un buen tiempo. Está un japonés, monarca de la WBO, Kazuko Ioka. ¿Cuál es el plan en este peso, en peso supermosca, para el Gallito Estrada? ¿Tiene suficientes oponentes como para quedarse ahí un buen tiempo? Sí, de hecho, pues, de hecho lo estuvimos platicando ahora en esta preparación de donde le comentábamos que ahorita las bolsas de él son en las peleas supermoscas, donde ya ganándole, yo creo que primero que nada saliendo de esta pelea y luego ya yendo a buscar a Chocolatito González, y se hace esa pelea, ganando esa pelea, puede haber una tercera pelea, depende de cómo se haga, porque Rubinsay también está esperando su oportunidad, ¿no? Porque es el número uno del CMB, pero ya luego buscar los otros cinturones. Y pues yo creo que ahí se pasa un año, otro año y medio más de peleas, y yo creo que ya puede ir a buscar, bueno, ya hablando muy largo, ¿no? Ganando todas las peleas, ¿no? Pero puede ir a buscar un peso gallo, ¿no? Ya. ¿Ves al Gallito Estrada peleando en las 118 libras? Sí, sí lo veo. El Gallo Estrada tiene para eso, porque tiene un muy buen boxeo, está fuerte, tiene una pegada regular, o sea, no estamos hablando de que nomás toca, y yo creo que sí, que en peso gallo también puede ser un campeón del mundo. Y por ahí se asoma un nombre de un peso completo en divisiones pequeñas, como el japonés Naoya Inoue. ¿Es posible pensar al futuro con Inoue?
Pues yo creo que sí, pues de hecho yo creo que al subir a esa división, primeramente Dios ganando las otras peleas que tenemos pendientes, yo creo que subir a esa división yo creo que sería el objetivo, ¿no? Hacer una pelea contra él y vemos, a ver qué pasa, ¿no? José Alfredo, ¿quién es más difícil, viendo el horizonte que tiene todavía en la división de las 115? ¿Quién es más complicado para ustedes, el Chocolatito González o Zorro Rumbisal? Pues, ¿qué te diré? Yo creo que Zorro Rubisay por ser zurdo, porque no es un zurdo. En los récords de Juan Francisco, si ves, tiene bastantes zurdos. Él le ha ganado muchos zurdos, ya está acostumbrado a pelear con zurdos, pero es un zurdo que tiene potencia en las manos y es donde Juan Francisco se tiene que estar cuidando más. Entonces, yo creo que se me hace. Yo preferiría pelear con Chocolatito. Que no es fácil, ¿no? Porque yo lo siento algún gran peleador, pero en este caso la primera pelea yo equilibramos de que fue una pelea muy cerrada, Juan Francisco un boxeador muy disminuido, que bajó a la peso mini mosca que tenía de los 14 años que no daba ese peso, y fue una gran pelea. Entonces ahorita estamos viendo que Juan Francisco, ya como campeón experimentado, varias defensas, y en su peso que es super mosca, yo creo que es más fuerte que Chocolatito, así lo veo yo. Correcto, José Alfredo. Muchos expertos han dicho que el Gallito Estrada es el boxeador técnicamente más puro o el de mayor calidad, mejor dicho, dejemos la pureza a un lado, el de mayor calidad que existe en el boxeo actual para México, de los campeones mundiales mexicanos. ¿Tú lo pones en ese nivel? Pues yo diría que sí, o sea, yo no me gusta decirlo yo, ¿no? Porque pues yo no entreno, pero yo diría que sí, se deleita uno al ver esa técnica, se deleita ver uno esas combinaciones, cómo se quita esos golpes, ese desplazamiento que muchas veces se me figura a Juan Manuel Márquez, no sé, a otros peleadores como Julio César Chávez, sus ganchos. Yo digo que sí lo pondría yo ahí, que es un gran peleador, ¿no? Y de este, no, pues yo sí lo veo de esa manera. Sí, y quizá la única desventaja contra lo que ha luchado el Gallito Estrada ha sido contra el tema del peso. Es decir, el asunto es que esos pesos no son tan reconocidos y tampoco ha aspirado a las bolsas que realmente merece. Sí, fíjate, ese tema también lo tocamos bastante. Él, por ejemplo, bueno, también tiene una parte de lesiones, ¿no? Que no lo ha dejado pelear constantemente, ¿no? Es verdad. También eso es lo que hemos estado batallando mucho, pero es la cuestión también de las bolsas. Él muchas veces se queja porque en aquellos tiempos Carvajal y La Chiquita ganaron $1,000,000, porque en este tiempo que hay más televisión, más publicidad, mercadotecnia, no hay $1,000,000. Entonces, eso también lo afecta a él y muchas veces, pues, por eso cuando la pelea de Chocolate, él también se pone, de Chocolatito González, se pone un poquito sus moños y dice, yo no peleo si no hay ese dinero.